La noticia estelar. Gracias por seguir con nosotros. Les comentamos que con la atención de más de 50 personas por día se inauguró el primer centro de orientación familiar en la gran base de Misiones de Paz Hugo Chávez, ubicado en la parroquia Sucre, el municipio Libertador de Caracas. El coordinador nacional de prevención integral del Movimiento por la Paz y la Vida, Juan José Quirós, indicó que el COF cuenta con 4 programas de atención para fortalecer los valores de la sociedad. ¿Qué orientación y referencia? Formación comunitaria, prevención comunitaria y seguimiento y control. El COF va enfocado en lo que se llaman adicciones a drogas lícitas, ilícitas y adicciones comportamentales. Y fortalecimiento familiar. Los valores los trabajamos aquí, los fortalecemos y atendemos todo lo que es punto y círculo de Katia y el que quiera venir, ¿ok? Atendemos a las adicciones con capacidad ocasional, que son, pueden ser atendidas en el COF, y se hace la orientación y referencia cuando son compulsivas. El director general de Asuntos para la Paz, Emilio Feriosi, rechazó a la violencia sistematizada por parte del imperialismo norteamericano contra Venezuela. Rechazamos la violencia, queremos que nuestra patria, como ha declarado nuestro presidente, es una patria de paz y de vida. Nuestro viceministro Alexander Vara Gutiérrez está empeñado en que todo el movimiento desplegado por toda Venezuela está por la paz y por la vida, atendiendo a los más necesitados, incluyendo a los que más lo necesitan. El integrante del movimiento humanista en Venezuela, Sader Guerra, destacó que se encuentran recorriendo varios países con la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia, con el objetivo de promover el amor, el respeto y la solidaridad. En este momento está comenzando, llegó a Caracas hace como 2 días, la marcha se divide en un grupo que va por el lado del Pacífico y otro grupo que va por el lado del Atlántico, por Brasil, Argentina, Uruguay y por este lado a Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Seguramente no la van a recibir porque hay muchos problemas en Bolivia en este momento, pero seguirá hasta Chile y luego pasará al África. Es decir, tenemos la intención de recorrer aproximadamente unos 100 países. Resaltó que más allá de las diferencias políticas y religiosas, la única forma de relacionarnos con los pueblos del mundo es a través del diálogo, como constantemente lo ha reiterado el presidente constitucional Nicolás Maduro. Jennifer Izquierdo, La Noticia.